En el segundo día de huelga de los obreros municipales, la comuna de Chiclayo había pedido el apoyo del ejército para hacer una jornada de limpieza, pero fueron advertidos de que los obreros no los dejarían hacer ese trabajo, recurriendo incluso a la violencia, y es por esto que los soldados optaron por retirarse. En este sentido, la Defensoría del Pueblo ha exhortado a la Municipalidad Provincial de Chiclayo a adoptar medidas urgentes e inmediatas para dar continuidad a la prestación del servicio de limpieza pública y recolección de residuos sólidos. Ahí está el valor del diálogo, que ellos digan lo que tienen y el alcalde diga lo que tiene. Por eso los presupuestos participativos. ¿Qué es un presupuesto participativo? Es exhibir lo que tienes y en qué lo voy a gastar. Si se sincera eso, Los miembros de la municipalidad van a decir, pues el alcalde no puede más. Tremendamente, en lugar de mejorar las cosas, está peor. ¿Le da pena a la ciudad? Claro, por supuesto, porque imagínese cuánta contaminación, sobre todo para los niños y los ancianos, ¿no? Se supo que la Municipalidad Provincial de Chiclayo y el Gobierno Regional de Lambayeque firmaron un convenio que estipula que por un lapso de 15 días, la entidad regional ayudará en el recojo de basura. Pucha, está terrible, de verdad que... Acá Chiclayo está abandonado, parece que no hubiera autoridad, no hubiera alcalde. Hay una huelga de obreros, debería solucionar. Sí, justamente desde ayer ha empezado la huelga de obreros, que él no soluciona nada. Y de esa manera sigue la basura, pero terrible, hasta por el centro de Chiclayo. Mientras tanto, los ciudadanos esperan una pronta solución para este problema que nos perjudica a todos los que vivimos en la cada vez menos vistosa capital de la amistad.